Damos la bienvenida y agradecemos la compañía de Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI Estatal, para esta entrevista para la revista Voces, que es la revista del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión, que en esta ocasión se va a dedicar especialmente a la reforma del Código Civil. Buenos días y muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Gracias por la entrevista y por estar en la comunidad de Voces, a la que le tengo un gran afecto, y un saludo a todas las personas que leen y siguen este medio de plena inclusión. En estos últimos dos años se han conseguido grandes avances en el ámbito legislativo respecto a los derechos de las personas con discapacidad. El derecho al voto, la prohibición de las esterilizaciones forzadas, y ahora está en proceso la reforma del Código Civil. ¿Dan cuenta estos hitos de un verdadero cambio social y político en España? En efecto, no sé, hablabas de un impacto, un cambio, una transformación social, política, desde luego jurídica. Había violaciones de derechos humanos, de derechos básicos, que ni echando la vista atrás no se entiende cómo podrían estar negados o mermados o muy restringidos, ¿no? Y que hemos conseguido, como vanguardia social, el movimiento de la discapacidad revertir. Porque esto hay que señalarlo, no ha sido una concesión graciosa o generosa del legislador, del gobierno de turno, de los partidos, sino que ha sido casi una conquista, o plenamente una conquista de la propia sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, el CERMI con sus organizaciones y con plena inclusión en un papel muy, muy destacado, ¿no? Pero ojalá fuera, desde luego es un cambio jurídico, es un cambio político, pero ojalá fuera un cambio social. Todavía la sociedad va un poco por detrás de la discapacidad, por detrás de esa línea de vanguardia, de esa avanzadilla que somos la sociedad civil, y todavía no termina de entender muchos aspectos que chocan, que colisionan. Hay que hacer mucha pedagogía, hay que explicar demasiado, hay que armarnos de razones y hacerlas valer, porque solo la justicia de nuestra causa no consigue esos cambios. Habría como dos procesos, el de la sociedad civil que va por delante y el de la sociedad en general que todavía está situada atrás y que necesita revulsivos y sacudidas. Muchas gracias, Luis. En este sentido, y ya yéndonos un poco hacia lo que articula el nuevo sistema de apoyos para las personas con discapacidad, ¿cómo es esta articulación que defiende la reforma del Código Civil y qué implicaciones crees que tendrá tanto para las personas como para las entidades del sector de la discapacidad? Pues yo siempre tengo por norma ir primero a las personas y después a los procesos o a los mecanismos de cambio, en este caso jurídicos, por más relevantes que sean, ¿no? Puede parecer, yo soy jurista, aspiro a ser jurista, y quizá tenga una deriva a otorgar demasiada importancia a esa parte de la vida social, ¿no? Pero esto que estamos hablando tiene una repercusión intensísima en la vida diaria de muchísimas personas con discapacidad, de personas mayores, que ahora mismo tienen restringida, supeditada o actúan con supervisión en las relaciones sociales, que implica también relaciones jurídicas, ¿no? Poder comprar, poder hipotecarse, poder vender, aceptar una herencia, negocios incluso jurídicos mucho más personales, ya no solo patrimoniales, están ahora intensamente afectados por una regulación que no otorga la plena capacidad jurídica a muchas personas con discapacidad, entre ellas a muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que es el ámbito de plenitud, ¿no? De plena inclusión. Y lo que estamos tratando, modificando, promoviendo esa gran reforma del derecho civil, a veces esto es como titular de prensa, ¿no? Pero yo creo que da una idea de su calado.
es que es la mayor reforma del Código Civil de la democracia. Nunca se ha producido una reforma de este alcance. Y es una modificación que si se hace, y esperemos que se haga bien, y la tramitación que se está siguiendo en el Parlamento mejora incluso aquello que se recibió por parte del Gobierno en el proyecto de ley, va a significar un cambio directo en la vida de mucha gente. Entonces, no es una norma que puede ser ideal para el análisis jurídico, para la contemplación de los eruditos, sino que tiene un impacto real y efectivo en la vida de la gente, creemos que para bien, en la medida que les va a dar muchas más posibilidades de decidir por sí mismas, eso que decís en el movimiento Plena Inclusión, de llevar las riendas de su propio proyecto vital, de su existencia, y de requerir y recibir apoyos cuando los necesiten y siempre a su demanda. Yo creo que ese es el gran cambio revolucionario que significa esta reforma del derecho civil. Y después, ¿cómo se ha hecho? Pues en gran medida, aquí es verdad que hay un proyecto de ley del gobierno, lo ha trabajado, porque tiene una gran complejidad técnica, pues un órgano especial que hay dentro del Ministerio de Justicia, que es la Comisión General de Codificación, pero ha sido también gracias a base de la insistencia, de la capacidad propositiva, de persuasión, de plantear salidas del movimiento asociativo, del CERMI y de sus organizaciones, ¿no? Es verdad que no solo nos afecta a nosotros, está la Judicatura, está la Fiscalía, están los abogados, bueno, hay todo el universo de operadores jurídicos que tienen relación directa e interés con esta reforma. Y en general hemos conseguido que, si no es la perfecta, porque casi nada hay perfecto, ¿no? Y acudo a ese refrán de que lo mejor es enemigo de lo bueno, que a veces alcanzar la perfección suma te lleva a cierta parálisis, ¿no? Bueno, yo creo que es un avance muy trascendental, que será después un reto, un desafío llevarlo a la práctica, porque las leyes son difíciles de cambiar, pero al final es literatura, texto sobre papel, y lo importante es su aplicación y su despliegue en el día a día, ¿no? En la práctica de la vida de las personas y de las familias. Pero yo creo que estamos sentando las bases para que dentro de 20, 30, 40 años nuestra gente con discapacidad que necesita apoyos para la toma de decisiones sea más libre, sea más consciente y dirija en mucho mayor medida a todos los asuntos de su vida. Entonces, estamos hablando de un nuevo paradigma que, entre otras cuestiones, pone en vigencia el artículo 12 de la Convención en nuestro país. Sí, y no es una tarea fácil. De hecho, todavía muy pocos países, la Convención ya de donde viene este modelo de entender y de poner en práctica los derechos de las personas con discapacidad, la han suscrito, han ratificado más de 200 países. Y todavía son muy pocas las reformas del derecho civil que asumen la carga de enorme transformación que supone el artículo 12, ¿no? Porque no es un proceso sencillo, porque venimos de sistemas jurídicos muy consolidados, que tienen historias a veces no solo de cientos de años, sino de, sin exagerar, de milenios, ¿no? Que están muy arraigados en la mente de los operadores jurídicos y que incluso tienen un elemento que es todavía más difícil de cambiar, y es que el paternalismo, el pensar que estos sistemas están concebidos para proteger, que son en interés de la persona. Y claro, cuando alguien cree que actúa en interés de otro, pues se siente de algún modo santificado, que no tiene que cambiar. Si estoy haciéndole el bien, ¿por qué me pide usted que transforme algo que protege? Bueno, pues primero hay una especie de persuasión, de convencimiento moral, de decir no, el bien es lo que la persona decida que sea su bien. Si hay libre albedrío, tenemos que tomar nuestras decisiones, ejercer nuestra libertad para incluso equivocarnos, y el riesgo de la libertad es también la equivocación. Y a nadie, en aras a su protección, se le puede restringir su capacidad legal. Y por tanto hay que darle apoyos a aquellas personas que por sí mismas lo tendrían muy difícil porque el entorno no les acompaña, ¿no? Pero no sustituirlos. Y este es el gran cambio que señalabas tú de paradigma. De
la sustitución de por tu bien te impido hacer y yo decido por ti a la promoción, al acompañamiento activo. A tú eres el que decides y yo estoy aquí para darte ese soporte, para acompañarte allí donde puedas necesitarme. Eso es lo que late aquí. Es verdad que esto es la idea, los textos legales, pues nuestro Código Civil, la parte que regula la capacidad jurídica, pues viene de los años 80 del siglo pasado, han pasado casi 40 años de esa última reforma y está inserto en un modo de ver en el imaginario colectivo, pues todavía muy resistente a los cambios, ¿no? Pero yo creo que esta reforma es ese cambio considerable de pasar de un modelo restrictivo a un modelo promotor y que estamos dibujando pues esa base fundamental, el que va a permitir a nuestra gente ser más dueños de su vida, ¿no? Y esto hay que saludarlo y en momentos tan difíciles para la sociedad, para todo lo que conocemos como los sectores sociales, ¿no?, que siempre estamos castigados más duramente por todas las factores aciagos desde la pandemia, bueno, todas las crisis nos afectan de modo más intenso. Yo creo que también tenemos que tener esa parte de refuerzo positivo, de saber que cambiamos incluso lo más difícil, que son las mentalidades, y somos capaces de cambiar las mentalidades, y eso debe animarnos a seguir en nuestra bueno, pues en ese recorrido de no resignarse y de estar permanentemente ejerciendo presión de la buena para innovar. Sí. Con esta reforma del Código Civil, ¿en qué lugar va a quedar España en relación a otros países de nuestro entorno respecto a las garantías de igualdad e inclusión social? Pues yo creo que España hace un ejercicio mundial de innovación. Muchos países no se atreven a dar este paso, a reformar su derecho civil en línea con el artículo 12 de la Convención, porque están esperando a ver qué hacen otros, porque es una especie de, bueno, de esa sensación de no tener red y de lanzarse al vacío. Entonces, siempre cuando hay ideas conservadoras, bueno, primero que haya precedentes, tener modelos previos y sobre eso, incluso sobre su práctica, sobre si se han equivocado o no, nosotros vamos casi, no digo sobre seguro, pero con una gran precaución, ¿no? En ese sentido, España se ha lanzado, es de los pocos países del reducido grupo que va a tener una reforma, que no será perfecta, ya digo que no es perfecta, que es perfectible, que se puede mejorar, y esperemos que se mejore en el trámite parlamentario. CERMI, Plena Inclusión, el Movimiento de la Discapacidad, ha hecho enmiendas, ¿no? Las ha presentado los grupos para conseguir, pues eso, que salga mejor que entró, que es la idea de cualquier proyecto de ley que va al Parlamento. Y yo creo que nos va a poner en una posición muy interesante como país que hace cosas en materia de discapacidad, que no espera para imitar o emular, sino que con cierta audacia pues se lanza a esa pista, aunque no haya red. Con miras a lo que comentabas antes, de que el gran reto también es lograr cambiar las mentalidades, ¿cuál crees tú que es ese gran reto para el sector de la discapacidad en la implementación de la reforma civil y hacia dónde tendríamos que avanzar? Bueno, no me gustan las frases hechas, los lugares comunes. Ahora se habla mucho de la zona de comodidad, del área de confort, ¿no? Y entonces el peor peligro que tiene el movimiento asociativo, que necesariamente tiene que ser una vanguardia, tiene que ser una avanzadilla, tiene que ser un laboratorio de innovación, es quedarnos en las zonas de comodidad que hemos conocido, por temor a experimentar. Nos pasa con la educación inclusiva, con los grandes retos que tenemos, ¿no?, para cumplir ese modelo de inclusión de derechos y de bienestar que nos señala la Convención. Bueno, pues yo me quedo aquí en las fórmulas de protección, en la tutela, en la capacitación, si es por el bien de mi hijo, de mi hija, de mi entorno. ¿Por qué vamos a experimentar si aquí, mal que bien, pues al menos están protegidos?
Yo creo que ese es el gran factor de inhibición y de autocensura que debemos evitar las organizaciones de la discapacidad y después ya no solo las organizaciones, sino las personas y las familias y los profesionales y voluntarios, ¿no? No digo ser temerarios, lanzarse a cambio por el cambio. Todo cuesta, todo tiene que hacerse progresivamente, todo es un tránsito, es una progresión, pero no podemos ser y estaríamos haciéndole un flaco favor a nuestro propósito fundacional, que es ser agentes de cambio social. Claro, claro. Y ya un poco para ir cerrando, Luis, ¿qué mensaje qué importante para las personas con discapacidad, para las entidades, para los profesionales, les lanzarías tú desde esta entrevista sobre la reforma del Código Civil que está a punto de aprobarse? Mensaje para Valentina, para esta cuestión y que creo que puede ser por extensión de mayor amplitud, ¿no? Y es que las leyes, y estamos en un estado de derecho y es absolutamente fundamental, ¿no?, que haya buenas normas que regulen la convivencia pacífica, que permitan ejercer la libertad y desarrollar, maximizar el potencial de todas las personas respetando al resto, ¿no? Las leyes no dejan de ser instrumentos y los instrumentos se ponen en manos de los seres humanos y los instrumentos pueden ser, estoy pensando desde una llave inglesa a un destornillador o al más complejo de los aparatos electrónicos, ¿no?, de hasta incluso la inteligencia artificial, están para ser usados y si no se usan los instrumentos no tienen valor, por muy buenos que sean. Entonces tengamos una buena legislación, la mejor legislación posible y después utilicémosla bien. Seamos los promotores, seamos los titulares, los que van en la vanguardia de su uso y le daremos el mayor rendimiento posible a esa herramienta. Una herramienta en una caja encerrada no sirve de nada, se oxida. Y por tanto, aquello que se pone al servicio de la gente, que sea usado de la gente para generar mejora colectiva. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante que participes en esta edición especial de Voces, que se va a dedicar monográficamente a este tema, sobre todo porque el CERMI estatal ha tenido un papel muy importante en toda la reivindicación para llegar a lograr esta reforma. Y seguro va a ser de mucho interés para todos nuestros lectores y lectoras. Muchísimas gracias. Y pues yo como siento el movimiento de plena inclusión como mío y soy un humilde participante, pues me alegro de estos éxitos porque no son éxitos de las organizaciones, aunque una parte sí, seamos justos, pero son sobre todo éxitos para las personas, que es la última justificación y casi la única justificación que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias.